continúan embarcados con el número 151, mercenaria del cristal, la hija de El Regreso de la Cosecha, en compañera de mercenario de Dani Gómez Junior, propietario Carlos Conde, su montador, con el número 151, mercenaria del cristal. Hablamos, brother, pero... Hablamos. Muchas gracias. Se presenta el ejemplar marcado con el número 337, Fortuna de Vecilú. La hija del maraquero de Vitral La Rosa, en Fortaleza de Terremoto, de Vecino Collection, el propietario Eliezer Guzmán, su entrenador y montador, con el número 337, Fortuna de Vecino, y Prevenida 396, Prevenida 396. Que no voy a descansar una noche entera.
con el número 396, Pola de Carmo, la hija de Dulce Sueño de Lusitania y la amapola del A. Humberto Berrío y Gustavo son sus propietarios de Ricardo Abreu, su entrenador y montador con el número 396, Pola de Encanto. Los ejemplares que voy a mencionar se mueven a la valla. Ejemplares que voy a mencionar se mueven a la valla. 171 y 337 a la valla, por favor. Cambio de dirección, por favor. Cambio de dirección. Cambio de dirección, por favor, cambio de dirección. Cambio de dirección, por favor, cambio de dirección y pueden regresar a la alineación de ejemplares. Muchas gracias. Con el aplauso del público, vamos a escuchar ese aplauso grande para estos ejemplares montadores en esta categoría de yeguas de pasafino mayores de 7 años. Uy, 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 interesante. Han visto las comparaciones. Y recuerda, mañana desde las 10 de la mañana, las zanahorias han sido comparadas con la decisión final de los señores jueces. Sexta posición, Gema de GP. 196, la romería de Pesilú. Hacienda Los Arias dueño, Guillermo González, su montador. Cuarto lugar. Número 396, Pola del Encanto. Gustavo y Humberto Berrío, propietarios. Ricardo Ponce Abreu, su montador. Para tercer lugar. Número 151, Mercenaria del Cristal, Neftali Gómez Junior, dueño Carlos Conde, su montador. Segundo lugar. Ejemplar marcado por el número 171, La Zanahoria, Criadero El Águila, propietario Alvin Pérez, su montador. Y cinta azul de primer puesto para el ejemplar con el número 3, el 3, el 7, Fortuna de Pesilú. Pesilú Collection, los propietarios, el ISR Perla Guzmán, su montador. Muchas felicidades y muchas gracias. Thank you.
Gracias por el favor de su compañía. Nosotros nos sentimos regocijados, contentos, porque por y para ustedes trabajamos en cada edición. Gracias porque han estado disfrutando, aprendiendo y viviendo las emociones que se han sentido y de seguro en sus casas también en este gran espectro.